No, yo sí me acuerdo clarito el día que mi papá decidió tener una conversación conmigo. Se sentó frente a frente y me dijo, ya eres un hombre. Y empezó la conversación de sexo. Bueno, ahí mi mamá, nerviosísima, se daba vueltas porque yo tenía una enamorada mayor a mí. Como Pablito. Bueno, digo, igual con Andrea, nosotros hemos hablado sobre sexo, pero como a una niña y ya ella está creciendo. Bueno, ya está saliendo con chicos, eventualmente ya tendrá un enamorado. Y creo que tenemos que hablar de otra manera, sin que se sienta incómoda, sin que se sienta invadida en su espacio, ¿no? Pero perdón, don Ernesto. Ella recién se está empezando a relacionar con sus amigos. Entonces no creo que necesariamente ya va a empezar a tener relaciones sexuales. Tenemos psicólogo en casa. Estudiante. Bueno, estudiante, Marco. ¿Hay esa conversación con los hijos sobre sexo? Es que no te puedo responder estrictamente desde la teoría, Flor. O sea, te puedo hablar de mi experiencia. En mi familia, mi papá específicamente siempre estuvo muy, muy pendiente, presente y dispuesto a conversar. O sea, además de dar mi información, lo que él hizo fue generar un ambiente de confianza en donde se podía hablar de sexo sin temor. Oye, Marco, y desde tu experiencia como psicólogo, mejor no conoces una estrategia para que los papás no se metan tanto. O sea, yo pienso que es importante entender que para los padres también es difícil. O sea, es un proceso de aprendizaje. No todos los papás están preparados para enfrentar lo que les toca vivir con sus hijos. Y no necesariamente tenemos que repetir lo que nuestros padres hicieron con nosotros, con nuestros hijos. O sea, creo que es importante que del sexo se hable cotidianamente, o sea, como de cualquier otra cosa, de tal forma de que haya confianza y seguridad para hablar de esto. Besuco. No existe una conversación, existen miles, a diario. La educación sexual es un proceso largo que tenemos que tener en cuenta durante